Hola, desde San Luis Potosí, en México. Estoy aquí entrenando antes de la carrera Gravel México que va a pasar en sábado. Este año la carrera va a durar 240 kilómetros, que es 40 kilómetros más que el año pasado. Estoy súper emocionada de estar aquí. Otra vez en San Luis porque me encanta esta ciudad y la gente aquí, la comida aquí, todo. He visitado el centro de la ciudad y los mercados ahí. El año pasado, en el kilómetro 5, tuve una pinchaza y tuve que utilizar la rueda de otra persona para llegar a la meta. Pero gané. Ese año el nivel de la competencia está un poco más alto que el año pasado y por eso pienso que la carrera estará un poco más difícil, sí, para mí. He encontrado un perrito, no sé cómo se llama, y Armando está ahí. Hola, Armando. Por la tarde fui a la fisioterapeuta de Fernando Gaviño para un masaje. Vamos a subir durante ¿cuántos kilómetros? ¿20? 20, a la placa. A la placa. Oh, es una subida súper bonita, ¿sí? Sí. Hoy tocó subir a la placa. Madi, sí. Pocos watts, muchas horas. Pocos watts. Sí, muchas horas porque tenemos que descansar antes de la carrera del sábado. Hoy es jueves y esta noche tenemos una fiesta de pizza para todos los competidores del Gravel de México. Pues mañana hay un shakeout ride, una rodada en el Parque Tangamanga para conocer a otra gente de la carrera. También pienso que hay otra fiesta de comida. Todo aquí está centrada o enfocada en la comida y me encanta. He decidido que este año voy a grabar este video en español en vez de en inglés porque estoy en México y el idioma aquí es español, no inglés. Hablo español bastante bien, depende del día, depende de cuánto cafeína he consumido, porque cuando tomo muchos cafés hablo súper bien español, pero un día sin cafeína, mi español está súper mal. Ojalá que tenga suerte en sábado con los pinchazos y el sol, el color también. Hola, estoy en el parque Tangamanga para el Shakeout Ride, la rodada que va a pasar esta mañana. Y sí, estoy súper emocionada porque después del Shakeout Ride hay pan dulces que son riquísimos aquí. ¿Cuándo es el medio maratón, Gio? Hola, hoy es viernes. Estoy preparando todo para la carrera mañana. Tengo que contar mis carbohidratos. Quiero llegar a 70-80 gramos cada hora de la carrera mañana y por eso tengo que pensar en cómo voy a llegar a esta cantidad. Todo aquí tiene una etiqueta que dice si tiene un exceso de calorías o algo que está bien para mañana. Tengo carbohidratos, pero un poco de proteína en grasa. What's that stage race?
puntos más significativos o que hagan los competidores, se quedó en 231 kilómetros. Llegan a utilizar una tienda durante el recorrido, sucede lo mismo. Tomen lo que se necesite sin necesidad de estar o de pagar en ese momento. Los que acompañan, los que vienen con... Arrancamos. 5, 4, 3, 2, 1. La carrera empezó con una bajada bastante difícil y técnica, y decidí empezar con más despacio y tener bastante cuidado al principio. Después de la primera bajada, había una subida bastante difícil y tuve que poner mucho esfuerzo para trabajar adelante. Me encontré en un grupo con dos hombres y una mujer y me parecía que estuvieran trabajando un poquito juntos, pero después de algunos momentos en esa subida se cayó mi cadena, que fue muy, muy frustrante. Y tuve que poner un esfuerzo para alcanzar a ellos. Puedo recordar que en ese momento estaba pensando, ¿cómo se puede esta mujer, cómo se puede bajar tan rápida? Pero recordé que ella había ganado el campeonato mundial de la bici de montaña 2 veces. Finalmente me fui del grupo y podía ver Hannah adelante de yo en ese momento, después de como algunos minutos. Y hablé con ella como, oh, ¿quieres trabajar conmigo durante un rato para que pudiéramos avanzar? Thank you.
Trabajábamos juntas durante muchos kilómetros antes de ver a Axel, la otra mujer, adelante. Antes del abasto, dije a las dos mujeres que voy a parar para agua y Hannah dijo sí, voy a parar contigo, pero Axel dijo nada y no paró, pero después de algunos kilómetros le encontramos y estaba encontrándolo bastante difícil y me dijo sí, ahora estoy muerta, no puedo seguir adelante. Tengo que abandonar la carrera y se fue atrás. Me ofreció sus geles, pero tuvo que continuar porque no había señal en su celular. Pero sí, estaba con Hannah durante un rato, pero después de no sé cuántos kilómetros, quizá 180, 190 en total. Hannah se fue y estaba sola. La piedra en esta parte fue fea. En los últimos kilómetros sufrí mucho porque me sentía bastante enferma, no podía comer mucho y no había comido suficientes geles, pero también me dolía mi corazón. Sal, todo eso. Yeah. ¿Alguien quiere sal para las patatas fritas? Mente, no es para ti, Napoleón. El último reto. Sí. Ayuda, nada más a que, ayúdala a subir. Napoleón. Es el día después del Gran México y me siento un poquito mejor. Ayer estaba súper enferma después de la carrera, no podía comer nada, pero ahora sí me siento un poquito mejor. Y sí, son las 7 porque no podía dormir. Vamos a desayunar y después vamos a ir a Real de Cotorte, que es un pueblecito súper bonito. Ahorita te enseño. Colapsado 3 veces el túnel, entonces sí. espero que ahorita no. Lo colapse. Sí, no. No, o sea, no colapse de que se cae. Esperamos que no. Sí. You have to hold the breathing. Hola, mi amigo.
¿Quieres venir conmigo a Inglaterra? Sí. Pobrecito. Grítale. ¿Sí? Madi, échale ganitas. Ay, mira. Es el Real Books, no Starbucks. ¿Qué es? Es que no saben, por eso no los quería contar. Sí, mira, le voy a agarrar uno acá, sí. Ten, sin chile. ¿Qué piensas? ¿Perdón? Sí. Hay puras blancas. Ah. ¿Cómo sabe? ¿Bien? ¿Qué piensas? Necesito más. ¿Qué pasó, mi amor? Acá estoy, mande. Eres mi mejor amigo mexicano, ¿sí? Por nuestra última noche fuimos a tomar algo con mucha gente de Cuba, México. Hay un chocito así como muy cortito. ¡Hey! ¡Digan adiós! Pienso que todo el mundo debe visitar México y venir por esta carrera el año que viene, porque es una carrera increíble y la gente aquí es súper amable. Sí, súper amable. Muy buena gente aquí. Just want to say goodbye. Madi, recuerda mandarnos saludos. Al túnel. Propaganda de papitas. Do a commercial. Aquí tenemos las papas con sal que se llaman benditas y son súper ricas. Sí, pero hablar un poquito sobre los valores nutricionales. Si quieres estar flaca, no recomendaría comer demasiado de estas papas, pero son ricas. ¿Qué más puedo decir? Hay muchísimo sodio, como mi sudor.